Diletta Leotta, la polifacética novia de Can Yaman, siguió los pasos de su novio estrena series en Italia. Can Yaman y Diletta Leotta hicieron pública su relación a principios de este año. La pareja de famosos no ha pasado un día sin comentarios o rumores desde entonces. La vida es todo sonrisas para el italiano, que atraviesa uno de los momentos más felices. En cuanto al departamento del amor, se ha convertido de una de las mujeres más envidiadas del planeta cuando conquistó el corazón de Can Yaman, el actor turco que más éxito internacional ha logrado. A su intensa carrera como periodista deportiva en varios medios italianos de prestigio, a su labor como modelo o como presentadora, se suma ahora una nueva faceta, la de actriz. Y aquí también podemos hablar de las novedades de Europa. ¿Qué relación tiene Can Yaman con este campo deportivo? La competición comienza este viernes con el partido entre Turquía e Italia, que ha sacado a la luz el parecido físico que muchos deportistas tienen con nuestro actor turco favorito. Es que recientemente compartió en redes sociales un adelanto de la que va a ser la segunda temporada de un real documental para Amazon Prime, en el que varias celebridades deben esconderse y evitar ser encontradas por detectives expertos. Diletta no se detiene ni un segundo, y tampoco lo hizo durante el encierro que paralizó a todo el planeta. Durante ese tiempo escribió un libro en el que relato las experiencias que ha tenido que vivir como consecuencia del machismo del sector en el que trabaja, además de los chantajes y amenazas que ha sufrido. En 2016 piratearon al móvil algunas de mis fotos que admiraron en internet, cuenta el periodista al medio italiano Gossip. En True Smile, ella comparte todas estas historias con el mundo y envía un mensaje de positividad al contar su versión de los hechos. De vacaciones en Sicilia con su familia. Este verano, sin dejar sus compromisos profesionales, está disfrutando de un merecido descanso con su novio a lo largo de las costas italianas. Tras las románticas vacaciones en Capri, la modelo ha dado un paso más en su relación con el carismático actor turco. Le ha presentado a sus sobrinas. Y no ha dudado en compartir la imagen en sus redes sociales con el cariñoso apodo de Manel.